Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de, además de ayudarnos a combatir el estreñimiento, la piña nos ayuda a acelerar el metabolismo y nos permite desengrasar, por lo que también es muy recomendable para aquellos que quieren perder peso. Una manera deliciosa y saludable de combatir el estreñimiento es tomar batidos ricos en fibra. El estreñimiento es un problema de salud que se produce cuando la persona tiene dificultades para evacuar y solo lo hace 3 o menos veces por semana. El origen de esta afección es diverso, puesto que puede estar relacionado con varios problemas digestivos, una dieta baja en fibra, una ingesta insuficiente de líquidos, entre otros. Al principio, puede que la persona ignore que tiene esta condición y pase desapercibida. Sin embargo, cuando el organismo tarda en expulsar las heces, suelen aparecer síntomas bastante molestos. Por ello, es muy importante prestarle atención y buscar alguna solución para estimular el tránsito intestinal. En el mercado hay muchos laxantes y medicamentos que pueden funcionar, pero su uso puede generar dependencia y derivar otros problemas de salud. Por suerte, alternativas naturales como los batidos ricos en fibra pueden contribuir a aliviar este problema. ¿Quieres aprender a prepararlos? Ahora pasaremos a conocer las bebidas naturales para combatir el estreñimiento y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Batido verde contra el estreñimiento. Los vegetales verdes tienen importantes nutrientes y antioxidantes que ayudan a limpiar el organismo, estimulando la eliminación de desechos. Su combinación con ingredientes como la calabaza y la zanahoria le dan un aporte de fibra importante para decir adiós al estreñimiento. Ingredientes: un racimo de brócoli, un manojo pequeño de espinacas, media calabaza, dos zanahorias y medio vaso de agua, 100 ml. ¿Cómo prepararlo? Lavar y desinfectar las verduras e introducir en la licuadora, con medio vaso de agua para facilitar el licuado. Tomar dos vasos al día, uno en ayunas y otro una hora antes de ir a dormir. Número 2. Ricos en fibra, piña y naranja. La fibra es el compuesto principal de este delicioso batido para acabar con el estreñimiento. Sus propiedades depurativas y diuréticas ayudan a eliminar los desechos del cuerpo y a mantener los intestinos limpios. Por si fuera poco, es un apoyo para quienes quieren perder peso, ya que aportan sensación de saciedad y estimula el metabolismo. Ingredientes: una rodaja de piña, el zumo de una naranja, dos higos secos, dos ciruelas pasas, una cucharada de salvado de trigo, 15 gramos, y una cucharada de semillas de lino o linaza molidas, 10 gramos. ¿Cómo prepararlo? Incorporar todos los alimentos en la licuadora y procesarla unos segundos hasta que todo quede completamente integrado. Tomar esta bebida todos los días en ayunas, ya que así el cuerpo asimila mejor la fibra y activa el peristaltismo intestinal desde primera hora del día. Número 3. Batido frutal. La combinación de frutas como la manzana, la piña y la pera hacen una bebida saludable, rica en fibra y suave con los intestinos. Este licuado se le puede dar a los niños por su sabor, es delicioso y no resulta agresivo para su digestión. Ingredientes: media pera, media manzana, una rodaja de piña picada y un vaso de agua, 200 ml. ¿Cómo prepararlo? Lavar y trocear la pera, la manzana y la rodaja de piña, incorporar todo en una licuadora y procesar unos segundos hasta que quede un jugo sin grumos. Tomar un vaso en ayunas 3 veces por semana. Número 4. El batido de papaya y linaza. El batido digestivo de la papaya y linaza es apropiada para aquellas personas que tienen que lidiar contra las digestiones lentas, problemas de gastritis, colitis y estreñimiento. La papaya contiene enzimas digestivas y antiinflamatorias, además de fibra, antioxidantes y otros nutrientes importantes. Por su parte, la linaza contiene fibra, antioxidantes y ácidos grasos esenciales que contribuyen a mejorar la salud en general. Ingredientes: media papaya,
2 cucharadas de linaza, 20 gramos, y un vaso de agua, 200 mililitros. ¿Cómo prepararlo? Incorporar todos los ingredientes en la licuadora y batirlos unos segundos hasta obtener una mezcla sin grumos. Beber en ayunas durante 15 días seguidos, a diario. Número 5. El batido de espinaca y linaza. Es uno de los batidos ricos en fibra más completos, ya que incorpora en una sola bebida ingredientes ricos en antioxidantes y fibras para depurar el colon y combatir el estreñimiento. Ingredientes: hojas de espinacas, el zumo de una naranja, algunas ciruelas pasas, una cucharada de linaza, 10 gramos. ¿Cómo prepararlo? Lavar y desinfectar las hojas de espinacas e introducirlas en el vaso de la licuadora con el resto de ingredientes. Licuar todo hasta obtener una bebida homogénea, sin grumos, y servir sin colar. Tomar preferiblemente en ayunas. Para óptimos resultados, con cualquiera de estos batidos, ricos en fibras, es muy importante mejorar la dieta en general. Adoptamos una alimentación basada en frutas, verduras y cereales integrales. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor, dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma, todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.